You're watching Cable 2. A este su programa La Voz de la Escuela. Siempre es un placer estar aquí para poderles traer distintas informaciones. En el día de hoy traigo a la señorita Diana Tapia. Diana ha estado con nosotros en la organización Crosby Scholars por muchos años y quería traerla para que ella hable sobre su experiencia de la organización Crosby Scholars, cómo le ayudaron, cómo fue que esto la trajo a ella a llegar a su primer año universitario. Diana, buenos días, amor, mira. Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, mi cielo? Oye, Diana, háblame un poquito, ¿cómo fue que tú empezaste en Crosby Scholars? Pues yo empecé en el séptimo grado y yo no quería estar en este programa. Honestamente, a mis papás me metieron a esto y yo supe que esto no era algo para mí. Durante los años pasaron, yo empecé a pensar y me dije a mí misma, pues, ¿por qué estoy aquí? Y realmente empecé a valorar Crosby Scholars y ya empecé a ver qué quería de mi futuro. Y entonces, desde ahí empecé a pensar, pues, ¿qué quiero hacer y por qué estoy aquí? Y durante esos años, ¿cómo te fuiste sintiendo ser parte de esa organización? Pues durante los años empecé a conocer a mucha gente de Crosby Scholars y ahí me empecé a dar cuenta de qué importante era la educación. Y entonces desde ahí yo empecé a preguntas, hacer un poco de research en la computadora y ver qué tenía que hacer para mantenerme en este programa. Okay, tú sabes que en el programa están pues las dos horas de trabajo voluntario, pero también hay algo que le llaman las academias, que es una clase. ¿Tú te acuerdas de alguno de los tópicos en los cuales tú aprendiste algo? Sí, yo estuve en una clase que se llamaba Leadership. Y eso era liderazgo. Y eso era como salir en la comunidad y hablar como una muchacha hispana. Y entonces esa era una clase que sí me tocó al corazón porque dije que ¿por qué estaba aquí? ¿Por qué yo tengo que hacer las cosas para enseñarle a otra gente que sí sé o que sí sé valorar la comunidad hispana? Y entonces esa clase sí nos dieron mucha información sobre qué era y qué se significaba ser un líder en la comunidad. ¿Qué otros tópicos además de liderazgo tuviste? Tuvimos otro de cómo valorarse a ti mismo, fue otro de qué podías hacer para mantenerte o saber más de la escuela, otro fue de cómo no poner excusas para todo lo que te decían como una maestra, qué forma contestar tú mismo. Ok. También habían otras cuando llegaste a escuela superior. ¿Te acuerdas que se llamaba los Grade Advisor Meetings, la reunión con unos consejeros? ¿Cuántas veces al mes se daban esas clases y qué tipo de tópicos habían durante esas clases? De que yo me acuerdo, daban una Grade Advisor Meeting cada mes. Ajá. Y entonces, si había unas veces que tú no podías ir a esa clase, tenías que, aunque sea firmar el papel y luego llevarte el formulario que estaban dando y leerlo y ver de qué se estaba tratando. Y una de las cosas que ellos querían dejarte saber es cómo seguir en Crosby, cuántas horas hacer, atender tu academia, cómo empezar para aplicar a las universidades, cómo ir a visitar las universidades y qué información era importante de saber de esa cierta universidad para que tú supieras que era perfecta para ti. Ok. Cuando tomabas esas clases, ¿tú te sentías que era una pérdida de tiempo o te sentías que era algo que te estaba ayudando a entender?
yo sentí, pues para ese tiempo yo sabía cómo valorar las cosas y entonces eso era un gran ayudo para mí porque yo no tenía a nadie más que me dijera, Diana, haz esto, Diana, haz otro. Mi hermano grande pues no me ayudaba mucho y entonces yo sabía que alguien más iba a estar ahí para ayudarme. Ok, eso es bien importante. Acabas de decir algo bien clave, que había alguien más para darte la mano, para ayudarte. Y esa es una de las cosas más importantes que hace Crosby Scholars con cada estudiante. Ahora, ¿por qué tú crees que esas clases fueron tan importantes para ti? De mi punto de vista, eran muy importantes porque nada de las universidades yo sabía. Yo no sabía cómo aplicar, cómo ir a visitarlas, qué hacer, qué proceso tenía que tomar para llegar a un lugar donde yo me fuera a hacer un futuro ahí. Y entonces eso me dio mucho, me llenó de felicidad porque sabía que ellos me estaban dando información válida que yo podía usar en los siguientes años. Hablaste, dijiste que había las academias y trabajo comunitario. ¿Cómo te sentiste tú y qué hiciste en esos trabajos comunitarios? Yo hice tantas horas de servicio comunitario, trabajé en muchas actividades y supe que ahí era mi lugar donde yo me sentía muy bien. Y entonces uno de los trabajos eran academias que yo hablaba en español con los padres, otras fueron en actividades muy grandes que Crosby Scholar ofrecía y ahí me pasaba mis días, horas, hasta a veces en las noches estaba ahí trabajando o solo chismeando con la gente y entonces yo hice casi 200 horas de servicio comunitario antes de entrar a la universidad y desde ahí yo supe que eso es algo que yo quería hacer para el resto de mi vida. Claro, eso me acuerdo muy bien y me haces mucha falta porque te pasabas detrás de mí y de muchas de nosotras para hacer esas horas. Hiciste horas con la Liga Hispana también, sí. Hiciste horas en tantas cosas en la comunidad. Cada vez que yo miraba para el lado, te veía allí trabajando en algo. Y eso es bien importante. También tú fuiste, no sé si fue vicepresidenta o presidenta de Crosby para tu escuela. Sí, yo fui vicepresidenta en el 10º y en el 11 grado. Y luego en el 12, cuando me iba a graduar, fui presidenta. Y gracias a eso, los estudiantes me vieron como un líder en la comunidad. Y entonces ellos dijeron que ellos querían que yo fuera la presidenta y vicepresidenta durante los años de high school. Y entonces ahí es cuando eso me dio mucho más felicidad porque supe que yo tenía que hacer algo fuerte para que los Crosby Scholars de mi escuela siguieran, como tuvieran a alguien que miraran y dijeran, oh mira, ella lo está haciendo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y entonces gracias a eso yo ahora veo los otros estudiantes que siguen después que yo y que están haciendo lo mismo, pero gracias porque yo les fui como un ejemplo para ellos. ¿Y qué tú hacías como vicepresidenta o presidenta de esa organización? No era algo fácil que usted diría que, oh, mira, ella nomás hace esto o esto. No, vicepresidenta es algo que tú tienes que ser un líder para tu comunidad, tienes que ir a ciertos workshops para que ellos sepan que tú de verdad sabes qué persona estás ofreciéndole a la escuela. Y entonces, otras cosas que tenías que hacer era como un video para entre ustedes tres, porque es un grupo de tres. Son dos vicepresidentes y una presidenta. Y entonces tenías que hacer un video, tenías que atender ciertas academias, como dije, y ser un ejemplo para tu comunidad. Si alguien tenía una pregunta, tú tenías que estar ahí diciendo, contestándola como pudieras, porque tú ya tenías que saber qué se trata para ser un Crosby Scholar. Qué bien. La verdad que lo hiciste con mucha ímpetu y fue algo bien orgulloso verte hacer eso. Ahora, durante los grados 11 y 12, ¿en qué forma fue que ellos te ayudaron? Durante el 11, ese es un grado que de verdad tienes que poner mucha atención porque ahí es cuando las universidades te empiezan a llamar. Y a lo que me refiero cuando digo eso es que te mandan
letras de que quieren que vengas a su universidad, cuándo va a ser el open house para que vengas a ver si de verdad tú cabes en esa universidad. Y ese era un grado donde yo me puse muy fuerte, porque dije, si no subo mis calificaciones, aunque ya las tenía altas, pero digo, tengo que lograr lo mejor. Y entonces eso es cuando yo supe que en el 11 yo tenía que ser lo mejor que podía, porque eso es cuando las universidades me iban a ver. Yo no solo recibía de mis grados, pero también recibía porque yo tocaba el violín. Y por ciertas cosas que yo hacía en la escuela, por fútbol y por otros clubs que yo estaba. Y entonces en el 12, a una persona me tocó a mí que yo tenía que escoger para que ellos me ayudaran durante el proceso. Y la persona era usted. Y entonces yo la escogí a usted porque yo supe que yo tenía una conexión muy buena con usted y que supe que si yo venía con unas preguntas, usted me las podía contestar. No solo a mí, pero a mis padres. Mis padres estaban muy, muy adentro de la escuela. Decían, Diana, tú tienes que hacer esto y el otro, porque yo quiero que seas esto y esto y esto. Y yo no estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora porque por mis padres. Lo estoy haciendo por mí. Y entonces, eso es cuando yo supe que tenía que valorar a mis padres también, porque ellos venían a... Cada vez que tienen una pregunta me decían a mí, dicen, vaya a preguntarle a Miriam. Y por eso yo desde ahí supe que yo tenía que escogerla a usted, porque por lo mismo, que tenía una relación muy cerca y que la otra gente de la oficina yo también la conocía, pero no la conocía como usted. Sí, que llegaste a decirme hasta abuela. Sí. Y es bien lindo, porque sí, llega ese momento de esa confianza grande que hay que tenerle a ese consejero que está ahí contigo. Durante el grado 12, ¿qué cosas hicimos juntas? Háblame de las becas, háblame de las universidades, ¿qué cosas hicimos? Pues durante los primeros meses empezamos a ver qué universidades me gustaban. Porque eso es algo muy importante. Eso no lo puedes dejar hasta mayo del mayo antes de graduarte, porque si no, ya no vas a ir a la universidad o ya es muy tarde. Y entonces eso empezamos a ver primero, porque eso era algo muy importante que teníamos que hacer, una de las cosas. Y entonces empezamos a ver las universidades, qué requerían, qué necesitabas hacer para entrar a esa universidad, si yo tenía cierto GPA para entrar a esa universidad. Y desde ahí empezamos a sacar unas que de verdad no me pertenecían a mí. Entonces llegamos a una, y en esa primera yo dije, pues yo quiero ir ahí, y se me metió a la cabeza que quería ir ahí. Y entonces de ahí empezamos a ver qué tenía que hacer, qué teníamos que hacer juntas usted y yo para lograr lo que teníamos que lograr. Y las becas es algo muy importante y que de verdad tienes que poner atención y ver qué ciertas becas podías aplicar. Yo no podía aplicar a todas las becas, dependiendo si eres ciudadano, residente o si no naciste aquí. Muchos dicen que no pueden aplicar a becas porque no nacieron aquí. No, y esos son los estudiantes que pueden aplicar más por no haber nacido aquí. Yo no nací aquí, pero gracias a Dios yo pues sigo y soy un residente, y por eso puedo aplicar para ciertas becas que ciudadanos no pueden. Por eso para ciertas cosas tienes que ver, pues si soy residente, soy ciudadano o qué otras cosas. Gané una beca pues empezamos a buscarlas dependiendo en qué yo hacía en la escuela. Y entonces empecé por Crosby, porque ahí es algo que yo valoraba mucho. Decía, pues voy a empezar por aquí porque estas son las cosas que sí me gustan. Y de ahí fui más abajo. Y entonces empezamos a ver cuánto daban. Y empezamos a sumar todos los números y decir un estimado de cuánto íbamos a poner junto y cuánto me faltaba. Y de ahí empezamos a ver qué más podíamos hacer para ganar más dinero. Y de ahí empezamos a ver, y usted me daba tarea, porque me decía, Diana, tienes que regresar a tu casa esta tarde y buscar estas preguntas para mí. Y venirme el próximo mes a decirme qué encontraste. Y si yo no venía a decirte a usted no me iba a poder ayudar.
Porque usted va a decir, pues yo le di tarea a Diana y Diana ella no me la trajo. Entonces, ¿qué ejemplo yo le estoy dando a usted? Que no puede confiar en mí, que no me puede dar algo para que yo no le esté ayudando, que usted lo esté haciendo todo. No, tenemos que trabajar como un grupo. Y mis papás fueron a unas juntas también conmigo porque ellos la conocían a usted y la fueron conociendo durante los años y dijeron, pues mire, esa señora sí, sí está ayudando a mi hija, ¿por qué yo no me puedo meter ahí? ¿Por qué yo no puedo estar sabiendo qué está pasando? Y entonces ellos, ahí cuando ellos vieron, oh, pues sí, mi hija sí quiere ir a la universidad. Y eso es cuando yo les dije, yo les expliqué que no todo va a ser fácil. Yo sé que no todo es fácil, pero si yo trabajo para lo que quiero lograr, que yo lo puedo hacer. Eso fue una experiencia muy linda, el trabajar, porque muchas veces los papás no ven el potencial de su hijo, y no se involucra, pero el involucrarse con el hijo para estos procesos es bien importante por el hecho de que ahí es que vas a ver el potencial más grande. Porque uno como padre, pues lo ve todavía pequeño. Ay, que si mi nene o mi nena, pues bendito. Pero tenemos que ver que tienen una capacidad intelectual, pero también está la capacidad emocional, que es aquella capacidad de decir, caramba, yo sí puedo. ¿Okay? Y el padre es eso. Y yo vi en tus papás que sí, ellos estaban ahí diciendo, mira, sí, ella lo puede hacer, yo confío en ella. Y eso te daba mucho ánimo a ti, para tú seguir hacia adelante. Ahora, háblame un poquito sobre el proceso de la aplicación a la universidad. Pues era un proceso muy grande, muy difícil para mí, porque por lo mismo que yo no tenía nadie que me ayudara. Y cuando la encontré a usted, yo supe que usted me iba a ayudar para eso. Y entonces la aplicación para ir a la universidad es media larga, ¿verdad? Tienes que tomarte unas varias horas pensando o llenando el formulario diciendo, pues si pongo esto, mira, a lo mejor no voy a tener chance de hacer esto. Pero si pongo esto, a lo mejor me aceptan. Y entonces te preguntan todo lo básico, tu nombre y tu información de tú y de tu familia. Y luego de ahí te preguntan, ¿cómo es tu GPA? ¿A qué escuela vas? ¿En qué deportes estás? ¿En qué club estás? ¿Qué haces después de escuela? Luego te preguntan que escribas un ensayo y te dan una pregunta que tienes que contestar en cierto número de palabras y de ahí mandas eso y te mandan una respuesta. Y durante ese proceso yo apliqué a muchas universidades porque dije, si no tengo una, tengo otra. Entonces yo apliqué a 9 universidades y gracias a todo que yo hice para asegurarme que quería ir a la universidad, me aceptaron todas. Pero sí tuve un problema que a la universidad que yo quería ir no me había aceptado todavía. Y era porque era una escuela, es una escuela pública y esas escuelas les importa más. Y entonces yo no recibía nada de ellos. Digo, pues ya se olvidaron de mí o nunca recibieron mis papeles. Digo, no, yo no puedo pararme aquí. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que ir a enterarme de qué está pasando, por qué no han recibido mi información. O si sí la han recibido, por qué no me han dejado saber qué me falta o qué papel me falta para que ellos me acepten o para que ellos me digan que no me aceptaron. Y entonces ahí yo me empecé a hacer más fuerte y dije, ahora sí, ya casi ya me voy a graduar en unos pocos meses y no he recibido nada de la universidad que yo quiero ir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y desde ahí yo empecé a ver que una de las razones era porque yo todavía no era residente. Y entonces cuando me hice residente, yo inmediatamente mandé y dije que era residente, llené la forma que tenía que llenar y durante esas próximas semanas me dijeron que ya me habían aceptado. Y eso fue que yo no tenía ese papel para enseñar que era residente. Y esas escuelas públicas piden más que las privadas. Y entonces, desde ahí yo supe, le dije a mi mamá y a mi papá, le dije, tenemos que ir a verla. Tenemos que saber un poco más de esa universidad. Y yo ya iba ahí por otro programa que hacía en esa escuela, pero yo no sabía qué edificios eran qué, a qué oficinas tenía que ir para el dinero, para ver si tenía que vivir ahí o no tenía que vivir ahí, para comer, o qué ciertas cosas tenía que hacer. Y gracias a Dios me aceptaron a la universidad, que sí, de verdad quise ir. Y de ahí empezamos a ver
cuánto iba a costar para el siguiente año. Ahora, ¿qué dices? La universidad que yo quería ir, ¿dónde estás? Estoy ahí. ¿En dónde estás? En Winston-Salem State University. Ok, así que estás cerca de casa, no tienes que gastar en hospedaje ni las comidas allí, tienes todo lo que necesitas para estar en esa universidad. Ahora, háblame un poquito sobre el día de orientación de la universidad, porque hay un día que te llaman para orientarte. Sí. ¿Cómo fue ese día? Ese día fue algo, un día lleno de felicidad, porque yo sabía que yo ya estaba ahí, yo ya estaba metida, yo ya sabía qué quería hacer para el resto de mi vida. Y era un día que inmediatamente me explicaron todo. Lo que digo todo es que me enseñaron la universidad, me dijeron si me faltaba pagar algo, qué me faltaba pagar si fuera eso. Y gracias a todo que yo empecé a fijarme qué personas puede llevar. Y escogí a usted y a mis padres. Y porque yo dije, pues tengo que llevar a la persona que me ayudó, pero también tengo que llevar a mis padres porque yo sé que a ellos sí les importa lo que está pasando. Y ese día era tan emocional porque dije, ¿estoy yo aquí? ¿O de verdad merezco estar aquí? Y desde ahí yo empecé a ver, sí, sí me merezco estar aquí porque yo pasé por todo eso y sé que ahora estoy aquí. Y entonces era un día que usted aprendió algo como mis padres y yo aprendí mucho más que no sabía. Por lo mismo, yo no conocía a nadie en la universidad. Ahora conozco, no tanta gente que diría, pero conozco a gente importante que sé que si yo sigo yendo a ellos y les pregunto, ¿me pueden ayudar con eso? Ellos sí me van a ayudar. Y entonces era algo muy, muy, ¿cómo le diría? Como sabía que estaba ahí por una razón, pero más decía que si yo no hubiera hecho todo lo que hice durante la middle school y high school, yo no estuviera en el lugar donde estoy ahora. Eso es bien importante. Acabas de decir algo importante. Ese proceso por el cual uno pasa en escuela superior, en high school, es bien importante porque eso es lo que te va a ir desarrollando para llegar a ese momento culminante. Ya estás estudiando ahí. Cuéntame, ¿cómo han sido esos primeros días dentro de la universidad? ¿Tus clases son igual que en high school? ¿Es distinto el proceso? Cuéntame un día tuyo en la universidad. El primer día que tuve clases, yo decía, yo estoy lista para esto, yo estoy muy lista. Es muy diferente. High school es algo muy diferente. La universidad sí es mucha libertad, pero en realidad libertad donde tú tienes que ver, si yo no hago esto, ¿qué va a pasar? Si yo no hago el otro, ¿qué consecuencias voy a tener? Y entonces, no es como un día todo el día en la escuela, no, no es nada así. Tú escoges tus clases, tú ves qué horario quieres escogerlas o qué horario tú quieres levantarte para seguir, para empezar tu día. Y las clases no, las clases si tú no vas, a los profesores no les importa. Ellos dicen, ok, pues yo estoy aquí trabajando, yo estoy haciendo mi trabajo, pero si un estudiante no viene aquí, ¿qué puedo hacer? Yo no le voy a estar llamando todos los días o mandándole un email. No, esto ya no es high school. Esto ya eres un adulto. Tienes que hacer tu prioridad, tienes que pensar, pues yo quiero estar aquí, estoy aquí por una razón, no estoy aquí solo para andar de fiestas o esto y el otro. No, tú vienes a estudiar y si tú quieres graduarte en 4 años, tienes que seguir el proceso. Si no, vas a estar ahí como por 6 años, dependiendo en cuánto quieres estar. Mis clases, yo voy a todas mis clases, me fascinan porque aprendo algo todos los días. Y no son cortas, unas clases son cortas, pero otras clases son hora, hora y media. Y no es muy divertido, pero tienes que estar ahí. Tú debes de saber qué tienes que tomar para lo que quieres estudiar. Hay clases que te requieren tomar para que cuando te gradúes ya las tengas terminadas. Y el primer día sí me perdí un poco porque dije, pero ese mismo día cuando me perdí dije, ok, ahora tengo que acordarme de dónde está cada edificio. Y entonces eso es cuando yo vi, ok, pues
como me dijeron que tengo que empezar a ver dónde está cada edificio, tengo que aprenderme la universidad. Y ese día, esa tarde me empecé a ver, ok, ¿qué edificio tengo que ir? Me salía un poco temprano de ir a comer o regresar a mi casa y decía, ma, me tengo que ir porque tengo que ir a ver unos 10 minutos antes dónde va a ser mi clase, porque yo no quiero llegar tarde. Y nunca he llegado tarde porque eso es algo que sí me daría pena, porque diría, ay, pues yo soy la única que llego tarde. Realmente no es así, pero está bien que llegues un poco tarde por ciertas necesidades, pero algo de cada día no está bien. Ahora, ya estamos casi terminando el programa. Una de las cosas que quiero es, ¿qué tú me les recomiendas a los estudiantes que se van a graduar este año en el 2018? Yo les recomiendo que estén enfocados en lo que de verdad quieren para un futuro. Nada es fácil, como decía, pero yo sé que todo se puede lograr. Yo sé que todos los estudiantes tienen una mente muy grande, que si ellos quieren hacer algo, ellos lo pueden lograr. Pero hay un cierto proceso que tienen que seguir. Los padres es algo muy importante que tienen que estar ahí. Muchos padres no están ahí por ciertas situaciones. Sí, y eso es algo que yo siento que la razón por qué muchos estudiantes no van a la universidad. Y yo siento que, yo cuando hablo con los padres hispanos, yo les digo eso. Les digo, es muy importante que ustedes estén ahí. Porque si no tienen a alguien que les ayude, ¿quién más les va a ayudar si no tienen a una persona, a un advisor? ¿Cómo les van a ayudar? Los padres, o sea, yo sé que unos padres hispanos no saben inglés. Mis padres lo digo porque eso es lo que está pasando. Ellos no nacieron aquí, no están hechos para lo que nosotros estamos hechos. Ellos quieren que nosotros tengamos un futuro. Si ellos no lo pudieron tener, fueron por situaciones que ellos tuvieron que pasar. No eran fáciles. Yo sé que lo que pasaron ellos no era fácil. Pero ahora que nosotros tenemos lo mejor aquí en los Estados Unidos, tenemos que valorarlo y decir, ok, si yo quiero hacer esto, vamos a hacerlo. Porque vamos a hacerlo y lo vamos a lograr hasta el final. Diana, te agradezco un millón. Todo lo que nos has hablado, nos has dicho, yo sé que esto le va a ayudar a muchos de los estudiantes que se nos van a graduar y los que ya vienen a entrar al grado 12, porque es algo bien importante, ese ánimo que tú demuestras, esa valentía de seguir hacia adelante. Así que gracias a nuestro público, gracias a Diana por habernos traído en este momento toda esta información. Esperamos que esto le ayude a ustedes, a los padres, y también a los estudiantes. Se despide pues esta su servidora Miriam Hernández del programa Tú, la voz de la escuela. Gracias. Thank you for joining us on your school channel, Cable 2.